¿Quién tiene mi sombrero? ¡Hola! ¡Soy Drog! ¡Me cago en tu abuelo! Was pretty odd considering the topic at hand. There are well over 2,000 posts on the site with a total of 4,292. It doesn't look like anyone can become a member nowadays, but there does May of 2017 with no other signs of life on the site. This tab was actually pretty hilarious. It just plays the winning animation for Solitaire each time you click. Voxel's Liquid, which is one of the weirder parts of the site. 10 seconds left. Fire. This one's just a fire simulation page that has a mango on it with a spiral background emitting light. And no revives, no revives. Entra en B. One enemy remaining. You should run. Turret destroyed. On the arriba dos arriba y uno al gol. Atrás se tiró. ¿Quiere roten? Pasen. Cierra la puerta. Ya, no es piratería, es un servidor privado contratado por la propia empresa de Firestorm. Uy, sí. Entonces, qué lógico. ¿Por qué? ¿Por qué no sería lógico? ¿Cómo arriba? ¿Sabes? Pero, estoy impartida, No es pirata, sino es un servidor privado elaborado por la empresa Firestorm. La forma en la cual ganan los recursos es mediante micropagos de la propia página de Firestorm. Así se mantiene la página. I am going to remind you in advance that I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not keeping up. Ya sé, ya es como Club Penguin Reriten o como el otro este que jugábamos, pero piratesco. Es literal, es la realidad. Ya lo somos tan puesto. Firestorm es un... No hay que quedarse en la entrada. Solo me importa tres pingos. Vamos a ganar esta. Bueno, ya, el punto es que Firestorm no es pirata y todo chévere. Voy a empezar a gastar plata en Firestorm ahora. Tengo 27 kills. Bueno. Se bosteó. Arriba. Loco, pero este robo es como sordo mongol. Uy, yo no es quien me ala. Vete pa' agarrarlo. Corre con cuchillo. Corre. ¿Qué hace? No sé dónde. Ahí no va a ser como estoy. Planta descubierto. No, pero. Ahora ya saben que estás ahí. Chac. Era mejor que esperes. No, les voy a campear, a ver si sale. Oh, bueno, sí, pero... Es bueno esto. No pongas esa vida. Si da miedo, dice tu player ser detonado. Pero no te lo muestres, ¿cuándo? Arriba. Ajá, de ese lado va a saltar. Se tiró. ¿Qué es un clutch? Que la carrie, o sea, que la carrie no, sino que una sola persona ganó la ronda por todo el equipo. Entonces, ¿qué juegos juegas ahorita? Mi favorito, no creo que ni te lo tengo que mencionar. Juego también los LOL, Rocket, el Doom, ¿El qué? El Doom, Resident Evil. Unas carreritas ahí, o sea, no juego muchas cosas aparte de lo que tú conoces que juego con ustedes, que es el... Aparte del LOL y del Rocket League. Hay uno en generador.
A la derecha, a la derecha, ya. Qué rato. Chais. ¿Y clutch? Yo juego soporte, yo no puedo hacer. Yo no soy clutcher. Yo no soy clutcher. No, es que ¿sabes qué pasó la anterior? La anterior ni siquiera tuve que hacer clutch porque el Brimstone se quedó aquí con Spike. Se murió ahí con Spike y yo tuve que irme para el otro side para hacerle la vuelta, pues la contravuelta. Oye, Chávez, pero me sorprende que no quieres intentar Warp cuando te gustó el patrón. Pero le voy a dejar el volumen, pero no te escucho nada. Y ahora sí, dime. Me sorprende que... A la verga. Que trae hearts. Pero pa... Acaba de cagar tu Sentinel, ¿o me parece? Rayam, anda. No... Faking. No, me sorprende que no te llame la atención ni siquiera un poquito el WoW cuando ya jugaste el Path of Exile y te gustó. Bueno, ahora que lo volví a jugar, para cubrirlo, pues me perdí un poco a la hora de volver y así todavía me gusta el combatir y todo, pero hay un montón de cosas en ese juego que no entiendo. ¿En Path of Exile? Sí, en Path of Exile, o sea, lo volví a jugar, y pero ya no porque al final no me gustó. Pero en su momento te gustó un montón. Ah, en su momento, hasta lo jugaba solo. A la verga. ¿Y por qué no intentas jugar WoW? O sea, go. Es el mismo género, solamente con diferente punto de vista. Panta, venga. Literal, no me acuerdo si Path of Exile es un MMORPG, pero es un género muy similar. La diferencia es el punto de vista, y que WoW es un mundo abierto. No. Esa ulti de Killjoy nos malogró la ronda. Oye, nos ganaron la partida, les íbamos 9-1, creo, algo así, y ahora mira, 11-11. Y el punto es que, o sea, lo es básicamente muy parecido, solamente que WoW es mundo abierto y tiene muchas más cosas para experimentar. Por ejemplo, hay una en WoW puedes jugar Pokémon. Sí, ese es muy liberal, pero no me llama mucho estar ahí horas y horas. Me gusta más shooters, lo que más disfruto. Creo que metió mal la ulti, ¿eh? Podemos ganar esta. Se las bajaron a todos, ¿dónde perdieron? Sí, es que la Jet que estaba atrás de nosotros. Una comeback se hicieron nomás. Bueno, se las voltearon. Oye, acabo de ver tu cámara por un segundo. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando.